nostra programació parlant de la lluita front al càncer. Ja sabem que hi ha un event el proper dia 2 de desembre a Casa Manolo. El xef Manuel Alonso en Daimús farà un menú especial que ja està totalment cobert i tots els diners que se recauden en aquest menú especial, també la seva tasca que fa, van destinats íntegrament a la lluita contra el càncer, l'associació de lluita contra el càncer, així, A Gandía. Y de manos saltres a la segunda presidenta, Maribel Codina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, muchas la, la convidada. Un placer. Como sí. siempre. Y, y ya muchísima gente, Maribel, o hay muchísima mucha gente, que ha decidido en eh, el primer momento, integrarse en la parte solidaria, serlo, porque quien más o quien menos tiene en su entorno un amigo, un familiar, unos padres, unos abuelos, que al final han visto cómo, cómo han sufrido con el con el cáncer. El cáncer no se sufre solo en primera persona, sino también su entorno lo sufre viendo cómo, cómo lo padeces y como sufres y cómo eh, te puedes ir deteriorando y a ver luchando también contra, contra ese virus. Tenemos ante nosotros o con nosotros a Visan Pérez, ella es de Umavi Marbres. ¿Qué tal Visan? ¿Cómo estén? Muy bien. Bueno, y també està nosaltres Regina Izquierdo de la Clínica Odontològica eh i Clínica Izquierdo Hola la Regina que tal? Hola, bon dia. Bueno, contamos, eh, Vicent. Perché contes vas a saberte de que hi havia un un event en la lluita contra el càncer i que tu volies participar. Pues ve, pues mira, va ser a través de de la meu dona, que em va informar de que a fent un event en Daimús, en el poble on tenim el taller. Uh -huh. Y... sobre el tema del càncer i jo vaig pensar pues, bueno, que millor que col·laborar ja que també en, la meva família pues, han hi hagut casos de, de càncer i pues, bueno, pues, anem a col·laborar en un, en un acte benèfic. Clar. I Regina, qual fue la motivació o per on t'enteraste te tu de que existia este, este evento i que querías estar? Bueno, pues fue gracias a Amada, que es amiga, nos conocemos mucho tiempo y bueno, como muy bien has comentado, pues eh, lo hemos vivido de manera directa o más cercana y la verdad es que es un, una cosa que nos tiene muy sensibilizado a todos. Y entonces por la parte pues personal y emocional, yo era algo que me apetecía hacer, apoyar pues todo lo que sea la lucha contra esta enfermedad, pero luego también porque a nivel profesional, pues es una enfermedad que también la, la veo con más frecuencia de la que me gustaría, y bueno, pues por, de, por poder trabajar y darme apoyo en todo lo que sea divulgación y pues ayudar eso a, a conocer, a identificar la enfermedad y cómo poder manejarla en los estadios más tempranos, que sería lo ideal. Claro, Maribel, eh, se merecen que le demos visibilidad a sus negocios. ¿Eh? Porque al final han apostado ellos, personalmente y también sus negocios, en esa lucha eh, para conseguir fondos. Que al final tenemos en torno a siete, ocho mil euros, una cifra no importante, ¿no? Porque, porque sabes que hay, más, hay hay patrocinadores y están los cubiertos y el, el, el dar el apoyo, el estar a nuestro lado para nosotros nos hace más fuertes. Porque nosotros luchamos diariamente y estamos ayudando. Pero cuando ves que las empresas nos apoyan lo estamos haciendo bien y, y estamos llegando a pues eso a, a hacer investigación. Tenemos siete, siete becados este año nuevos y, y son de cuatro años. Y todo es gracias al apoyo de, de las empresas y de las personas, de los socios y de la gente que, que diariamente, sin querer, pues, pues da dinero en, en cualquier eh, cuestación. Pues contanos, eh, Vicente Pérez, eh, un Mavi. Marbres, eh, el nom pràcticament ho diu tot, però segur que feu moltes més coses, inclús creatives, no? Sí. L'empresa pràcticament eh, es dedica al tema de la decoració. Fem 99% o 90% en cimeres de cuina. Estem molt especialitzats en el tema de l'encimera de cuina i eh, treballem doncs, a través d'estudis, decoradors, etc etcètera. etcètera. Bien, o sea que ya saben, ustedes existen una simera de cuina, pero de ser benposaes y benfetes y creatives y anaunos tonalitats del marbre, sin ningún tipo, umabi, eh, marbres a Daimus eh, el esté. Y la clínica odontológica izquierdo, Regina, eh, bueno, también lo dice todo su nombre, pero imagino que tenéis eh, todo tipo, también para todo tipo de personas, también para niños, para mayores, odontología, pregunto. Bueno, sí, pues es una clínica dental pero no es la clínica dental al uso, realmente no estamos especializados ni centralizados en lo que es arreglar las caries, en cosas de esas, sino que es una clínica de periodoncia que es la enfermedad que afecta a las encías y entonces estas enfermedades de las encías están muy vinculadas también con la salud sistémica. ¿Vale? Entonces, pues eh, yo tanto a nivel profesional como luego también eh, en la sociedad científica con la que colaboro, pues hacemos mucho trabajo de divulgación de, de la vinculación que hay entre las enfermedades sistémicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, y la enfermedad periodontal, ¿vale? Y entonces eh, yo creo que es un tema importantísimo que hace también que la gente eh, piense en el dentista de otra manera, o sea, que cuidar los dientes es bueno, obviamente, porque vas a masticar mejor, vas a tener mejor estética, pero es que además cuidar los dientes puede mejorar muchísimo tu, tu salud general. Y entonces, este es el, el enfoque divulgativo y de promoción y prevención que estamos haciendo. O sea, vais al origen del problema, a la encía, que muchas veces, obviamente, es la que sujeta eh, la pieza, el diente, y que se, hay que cuidarla para que al final el diente esté muchos más años sujeto, bien puesto. Y, por tanto, más duradero que con tu diente puedas ir adelante. Y eh, cuéntanos un poco más en torno a, a, a esa enfermedad y a cómo combatirla o cómo prevenirla. Bueno, pues la, la periodontitis, antes me has preguntado y no te he contestado, pues afecta a todas las edades. Sí que es verdad que a partir de los 35 años es muchísimo más frecuente y afecta pues a uno de cada cuatro españoles. Lo que pasa es que ya puede empezar a dar los primeros signos en la juventud durante la adolescencia principalmente, y obviamente si no se trata cuando llegas a edades más avanzadas, pues ya las secuelas son importantes, ¿no? Movilidad, pérdida de dientes y todo lo que eso supone de pérdida de calidad de vida y de disfunción para el paciente. Entonces, es verdad que abarcamos todos los, los grupos de edades, pero sobre todo porque estamos muy enfocados a la prevención y a la prevención y promoción de la salud. O sea, intentamos. Cuando está el problema, obviamente resolverlo de la mejor manera posible y más conservadora, siempre intentando no quitar dientes, pero sobre todo lo que tenemos que focalizarnos mucho es en el tema de la prevención, que realmente tener una boca sana es fácil si uno se cuida y sabe cómo hacerlo. O sea, quizás el tema es que las personas en general todavía no están demasiado instruidas en cómo cuidar su boca, cómo limpiar bien. Y... ¿Los primeros síntomas pueden ser un sangrado de Cías, por ejemplo? Ese es el primer síntoma que como es un síntoma tan común y no produce ningún dolor, pues la mayoría de gente no le da importancia y siempre piensa que es porque el cepillo es muy duro o está haciendo mucha fuerza. Pero sucede que cuando los pacientes fuman, eh, la encía no sangra y entonces la enfermedad se camufla, se diagnostica mucho más tarde y entonces en los fumadores vemos casos muy avanzados en los que ya muchas veces no puedes dar solución. Y entonces relacionado con el tabaco, todo el tema del cáncer, o sea que el cáncer oral... Afortunadamente es un cáncer muy, muy poco frecuente, pero tiene muy mal pronóstico porque suele estar en zonas que no se pueden identificar, muy escondidas. Como no duele, antes cuando se identifica ya está avanzado y ya pues, el pronóstico es bastante sombrío. Entonces, un poco también por concienciar a la gente de, de dejar el tabaco y de hacerse sus revisiones para poder hacer un diagnóstico precoz. ¿Y la clínica izquierdo está en Gandía? ¿En dónde? Está en Gandía, en... en bueno, aquí cerquita, por la calle Mayor. La calle Mayor. Bueno, tienes la dirección exacta y así ah. quien quiera pues tiene también la posibilidad bueno, pues de es que entender está y está acudir en la poder. calle. una que es una perpendicular muy chiquitina de ¿Sí? la calle Mayor, eh, arriba de una tienda de bikinis muy, muy conocida. Bien. Pues nada, pues eh, estupendo. De paso nos damos un, una vuelta, <laughs> aunque estamos ya en camino del otoño, pero nos sirve para, para también dar una, una vuelta. Bueno, de, pero, pero simplemente lo que te quería decir es que la prevención y la promoción de la salud es súper fácil, súper eficaz y que, que bueno que tenemos que enfocarnos a eso y hacer divulgación eh, a toda hora todo todo lo que hacemos es poco prevención es la prevención la prevención siempre siempre bueno visantes en pues no la prevención la prevención siempre es evitar que al final se muestre que una pesa en la cuina o evitar que bueno que no esté bien posada y que al final pueda entender pues que perderé pues que nos pueda cabrear a pero siempre no sí, sí. Quina seria la pedra que tu la recomanaries posar? Quin color per exemple? Bueno, Nosaltres com El, En el nom posa un mavi marbres, però realment eh, a dia d'avui el eh, que treballem són materials porcelànics. Ja no tallem ni marbres ni granits. Sí que és de veres que en tallem a vegades però molt poquet. Pràcticament està la moda ara de posar-se les encimeres de porcelànic que imiten el marbre, el granito, i altres productes naturals i bueno, pues doncs això és el que, el que, el que estem instal·lant quasi en totes les bancades de, de, de cuina. Això també suposo que també són preus econòmics, no? No, no? no? crec que són ja. materials que han entrat en el mercat en bancades de cuina mitja, mitja alta i no, la cuina econòmica o la bancada de cuina econòmica d'apartaments o de o sempre continuem posant granito nacional que són és lo més econòmic. Uh -huh. eh, els materials que estem posant que el comente jo porcelanis, són més bé de cuina mitja alta. I quin color li posaríem? Eh, buf, des de tot. Des de tot, ara està molt de moda el tema d'estos calacates que són els blancs en BTSE veteix sinabetejats sí. i tal, com aquests productes en la naturalea, eso és marbre natural que passa? Que per una banca de cuina el marbre natural no és recomanable. Per perquè es taca, es ratlla. Sí. En canvi, aquests productes, que són productes que estan constituïts per l'home, eh, tenen les característiques de que no tenen absorció, no es taquen, no es ratllen, eh, són molt nets i per això està tan de moda, perquè són molt, espectaculars, però clar, en la naturalea pues, doncs són un poc delicats. I en el porcelànic, pues, doncs, té tot el contrari, és molt, una superfície molt resistent. Pues ja sabem, vostès si tenen que col·locar-se eixe marbre, ese granito o eixe també en les seues encimeres de, de casa és per ser esta qüestió un mavi marbre marbrès a Daimús. On esteu? Doncs pues res, estem en, la, en el nou accés platja de Daimús que és la carretera que baixa a la platja. De la rotonda cap a la platja. La rotonda platja. és el número 8, queda justetet en la mateixa carretera ah, sí. baixant cap a la platja a la dreta. Pues así de fácil, y así nada de simple es como poder conseguir pues tener una cuina pues a la última, porque las sorc cambiades sempre si ja canvia la cuina del baix, eh? Totalment, totalment, totalment. Eh, la prevenció màxima en la clínica de odontologia izquierdo, así a Siegandía, eh també per tenir una prevenció clara al voltant de qualsevol tipus de de enfermedad, eh sobretot en en les feritats bucals per a anar en la possible per a evitar-les i Primera, per estètica i per a poder tindre també una millor dentadura i segon, per evitar mal major que poden provocar al final el càncer. I també a nosaltres, eh, Maribel Codina, presidenta de l'Associació de, de Càncer així a Gandia i al Safor. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres sempre. Enhorabona per l'èxit d'aquest event solidari. Enhorabona per la resposta de gent com Regina i com Vicent. I a tots els que han passat per aquest programa, enhorabona perquè al final la seva tasca ha sigut recolzar algo que es molt digne i demostra la solidaritat. I de passo anem a pegar-vos un banquetazo estupendo sí. menjant allà en casa Manolo. És eh? la primera, perquè és la primera i anar també a robar de tas bons empresaris és un luxe. D'això es pot dir coses bones. Sí. Per tant, moltíssimes gràcies a tots vostès per estar a la Comarcal Televisió en aquest espai de Comarcal Solidària. Gràcies.